Molt bon dia cada dia. Mirau qui ten just aquí de vora, Martín Berasategui, un home que atresora 7 estrelles Michelin. Esta entrevista es una responsabilidad, porque 7 estrellas Michelin no deben ser fáciles de conseguir. No, no, lo único fácil que hay en esta vida es comer, beber y hablar, todo lo demás difícil. Es una vida dedicada en cuerpo y alma a la cocina y bueno, lo que un día me pareció mucho más que un sueño hecho realidad, cuando conseguí en el año 85, con 25 años, la primera estrella Michelin en la casa familiar donde yo nací, y luego pues aquello me hizo soñar como cocinero y ahí nació el proyecto que todo el mundo conocéis, que es el Martín Berasategui de las Artes. Casi nada. Supongo que la séptima estrella Michelin provoca la misma ilusión que la primera, o dices, ya tenía 6. No, 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 la séptima estrella Michelin me hace la misma ilusión que la primera, y si un día me dan la octava será lo mismo. Siempre suelo decir yo que para no perder la séptima lo mejor es ir a conseguir la octava, y así es como tienes la chispa, la alegría, y luego el cocinero tiene que ser inconformista, no se tiene que conformar. La semana pasada nosotros conocimos que en Baleares hay 3 estrellas Michelin nuevas. ¿Podemos hablar de una nueva Balearic Food? Por supuesto que tenéis Balearic Food, y que hay que decir de una vez por todas que una de las partes de España que está luchando en los últimos años y que está subiendo a pasos agigantados es las islas. Y yo tengo amigos impresionantes como Macarena, como Santi, que lo están haciendo perfectamente bien. Las últimas veces que he estado en sus casas ha sido una verdadera joya gastronómica lo que me han dado. Y ya que hablamos de productos baleares, en el Martín Berasategui de las Artes, ¿en algún momento podremos probar algo que lleve sobrasado o botifarrón? ¿Por qué no? Si son dos productazos impresionantes, ¿y por qué no vamos a hacer? No es que lo podamos probar. También he hecho cosas con productos mallorquines impresionantes. Y ahora estamos en este evento solidario donde se conjuga golf, cocina y altruismo. Todo esto como casa. Bueno, yo diría que el tenis, el golf, la cocina. Yo creo que mucho de lo que nos pasa a los cocineros tiene que ver con los deportistas. Los deportistas nos han puesto, Rafa Nadal, José Mario Olazábal, nos han puesto el camino a seguir, han conseguido unos objetivos que hace muy pocos años hubiésemos pensado que era imposible para que un español conseguiría esas cosas. Y bueno, nos han enseñado que si un tío se deja la vida para el arte de hacer lo que le gusta, puede conseguir lo que nunca ha soñado. Y ahora ya noviembre se termina, el mes que viene, bueno, ya entramos casi, ya estamos en Navidad. 2 consejos para la gente del cada día que nos esté mirando para tener una cena de Navidad, de Nochevieja, de 10. Pues jo, yo te daría 200. Yo lo que sí diría, 2 cosas súper importantes: sonreír, disfrutar y trabajar en equipo estas Navidades con los amos y con las amas de casa.